¡Hello Moto! Bienvenidos a Explosión de Manualidades con Carolina HM. Ya empieza el calor, ya empieza la vida normal y bueno, esto ya huele a verano y los bombones nos derretimos con estos calores. Hoy les traigo estas ideas para el Día del Padre. En muchos países el Día del Padre es en junio, el segundo domingo de junio. Así que, miren, si tienen botellitas de vino o cualquier otro tipo de botellas, podemos hacer una idea así, original, para que papá tenga también su detallito, hecho por nuestras propias manos, una idea original, económica, divertida, y ya está. Vamos a empezar con el tutorial. Necesitas estos materiales: botella, pintura en spray, pegamento, cartulina, metro, lápiz, tijera y decoración. Ponemos algo para cubrir la superficie para no manchar, puede ser un periódico o un plástico, y vamos a empezar a pintar la botella con el spray por todas partes. Después la dejamos secar bien. Vamos a hacer un bonito sombrero para nuestra botella. Así que la ponemos encima de la cartulina y vamos a dibujar la base. Y seguido cortamos. Marcamos la boca de la botella justo en la mitad de este círculo que acabamos de cortar. Lo doblamos a la mitad y recortamos. Esta es la parte que va a ir justo en el cuello de la botella y la que va a formar el ala de nuestro sombrero. Con ayuda del metro, mido el cuello de la botella, tanto el alto como el diámetro. Marco las medidas en la cartulina y lo recorto. Aplico pegamento en el borde, lo extiendo con la ayuda de un pincel y uno los dos laterales formando un pequeño tubo. Ahora que ya tengo esta parte hecha, voy a coger un trocito de cartulina para dibujar una circunferencia con este tamaño. Lo recorto y esto es la parte de arriba del sombrerito. Aplicamos pegamento en el borde y pegamos. Ahora aplico pegamento en el otro borde y lo voy a pegar sobre el ala del sombrero de esta manera. Mientras se seca el sombrero, voy a dibujar un corbatín o una pajarita, pero solo voy a hacer la mitad. Doblo la cartulina y recorto. De esta manera, al tener la cartulina doble, sale el corbatín o la pajarita completa, porque vamos a dibujar una botella muy elegante, con sombreros, con corbatín y con zapatos. Con otro trocito de cartulina cortamos dos circulitos o semicirculitos para dibujar los zapatos. Y estas son las tres piezas que necesitamos. Ahora con el pegamento vamos a pegar la pajarita en la botella. Quedaría más o menos así a esta altura. El sombrero se ajusta solo, no hace falta pegarlo. Y luego pegaremos los zapatos.
Ahora voy a usar unas letras adhesivas que ya tenía de antes. He elegido la frase "Feliz día, papá", y las voy a ir ubicando en la parte de atrás de una manera centrada, para que en la parte de adelante no nos quede tan recargado. Ahora voy a decorar a mi gusto con unos adhesivos que tenía de colores. Voy a utilizar el azul y el fucsia. Y voy a adornar un poquito tanto el corbatín como el sombrero y los zapatos. Y así es como nos... Bien, espero que te haya gustado la idea. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas. Aquí abajo pones suscribirse. Solo tienes que hacer clic y cada que suba un video nuevo, YouTube te va a avisar. Comparte con tus amigos en las redes sociales. Deja tu manito arriba si te ha gustado. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.